enfants, admirés par les princes et les paysans. Vous allez voir un peu magique d'entendre la bouche de cet homme. Tellement formidable, effrayant, comme jamais vu de mémoire d'homme. Messieurs, mesdames, assurez-vous de vos places. Le spectacle va commencer. Ik begin vanuit mijn materie, dat is verf. Yo parto de mi materia, la pintura. Schilder is een tastbaar zinnelijk beleven, een intens bewogen zijn door de vreugde en de tragedie van de mens. Pintar es una experiencia sensual y tangible. Es vivir intensamente las alegrías y tragedias de los hombres. Schilder als een barbaar van deze barbaarse tijd. Pinto como un bárbaro en estos tiempos bárbaros. La realidad de Karel Appel se manifestó poco después de la Segunda Guerra Mundial. Rompiendo con la tradición de la escuela holandesa, Karel Appel infundió a los seres que le rodeaban un aspecto nuevo. Mostró los peces, los pájaros, los niños y las flores como nadie les había visto. Sus comienzos revelaban una estética pictórica y poética que respiraba tranquilidad. Sin embargo, esta primera obra de Karel Appel intranquilizó al público y a los entendidos. Solo fueron pocos los que reconocieron la obra de Appel como un arte desprovisto de tópicos vulgares, como una nueva y necesaria expresión creadora. Efectivamente, fueron solo unos pocos amigos los que creyeron en el pintor Appel, aunque también hubo alguien que pudo apoyarle con su influencia y autoridad internacional, como el director amsterdamés de museo, señor Sandberg. De repente, cambia la obra de Karel Appel.
Pinta grandes dramas humanos, como la ejecución de un matrimonio en América, la catástrofe de las inundaciones en Holanda y la amenaza de una guerra nuclear. Su pintura se vuelve más fuerte y violenta. Pinto como un bárbaro en estos tiempos bárbaros. El ojo de Karel Appel descubre nuevas posibilidades en la expresión pictórica. Yo no pinto, yo golpeo. La expresión ha de golpearse en la pintura. Appel se convierte así en un pintor que llama la atención en el mundo entero. La incesante renovación es su mayor fuerza. Penetra en nuevas fuentes y las vivifica y desarrolla. Sus colores son cada vez más ricos y sus formas más imaginativas. Todo se apoya sobre una base sólida, en el dominio de su oficio de pintor y en el conocimiento de la pintura y de la materia. Una base de buena tradición holandesa. Su obra nunca es abstracta. Cada cuadro registra impulsos de una realidad distinta. La realidad en torno a Karel Appel.